La entrevista. Ceci, muchísimas gracias y efectivamente ya estamos aquí y yo la verdad muy emocionado, me siento como niño chiquito. Nos acompaña el día de hoy el mago Miguel González y el mago Memo Panduro. Entonces, bienvenidos, gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a Ceci por habernos invitado, por darnos... Entonces, cuéntenos, fíjense, ellos vienen a hacernos una invitación bien, bien especial porque... se va a celebrar el segundo Congreso Internacional de Magia San Juan Bosco. Y entonces, cuéntenos dónde va a ser, qué es esto. Yo es la primera vez, se los digo, que escucho un Congreso Internacional de Magia. Entonces, ha de estar súper interesante. Sí, claro, es demasiado interesante, es padrísimo. Tomando en cuenta que el 99% de la población le encanta la magia, imagínate. Y el otro 1% de repente también le gusta, pero como que se resiste. Se resiste un poquito, ¿no? Pero ahí están como de morbosos viendo, entonces sí. A todo mundo nos encanta la magia. Sí, no, y te comento que es un congreso donde tratamos de reunir el mayor número de magos, de personas y sobre todo de diferentes países, ¿no? Por ejemplo, vienen de 9 países con México, somos 10 países, magos de 10 países. Presentando cada quien lo mejor de su repertorio y es algo genial. Ok, ¿tendrá algún costo esto? Claro, mira, si tú eres mago o quieres aprender magia y quieres ir a este congreso, el costo de la inscripción es de $1,800, pero dura 3 días, ¿ok? Ajá. Desde la mañana hasta la noche, lleno de conferencias, shows, las mejores tiendas de magia y bueno, muchísimas cosas más. Pero si tú no quieres ser mago, pero te gusta ver shows de magia o te gusta la magia, puedes ir porque va a haber 3 espectáculos de magia. Ok. Va a haber uno el martes y otro el miércoles, esos son a las 8:15 de la noche. Y el tercer día, que es el 31, hay 2. Okay. Uno es a las 5 de la tarde, que es para niños, es especial para niños. Y a las 10 de la noche hay una cena baile show con 2 invitados especiales. Buenísimo. Y entonces puede asistir gente que quiera aprender magia y puede estar abierto también a todo público. Así claro, es. Está abierto a todo el público, pueden ir, y son familiares, sobre todo son familiares, así que puedes, aunque sean en la noche 8:15, no es un horario tan tarde, pueden llevar a sus niños también. El especial es el 31 a las 5 para niños. Es está, especial solamente sí, para vienen, niños. Sí, van a estar 5 magos, uno de España, uno de Estados Unidos, de San Antonio, Texas, de Garber, que viene de Argentina, y 2 de México. Ok, buenísimo. O sea, va a estar entonces... muy bien. Bueno, además de nosotros hacemos el congreso esta fecha, bueno, la gente puede preguntar a lo mejor por qué esta fecha. Ajá. El día 31 de enero es el Día Internacional del Mago. Okay. Porque es el día de San Juan Bosco y San Juan Bosco es considerado el patrono de los magos, entonces el 31 de enero es el Día Internacional del Mago. Buenísimo. Por eso hacemos este evento, para celebrar el Día del Mago. Para que si nos quieren festejar, ya saben, el 31 ya saben, que nos hablen. El 31 van y les dan sus regalitos a los magos, entonces eso es buenísimo. Y cuéntenos, ¿traen regalitos para nuestra gente? Tenemos unos pases, vamos a hacer preguntas, 2 pases dobles. Ok, entonces, la primera pregunta para ganarse un pase doble. El primer pase doble. ¿Cuál va a ser esta pregunta? La primera pregunta, ahí va. La primera pregunta es, fíjense bien y a empezar a recordar. ¿Cuál fue el mago que atravesó la muralla china? Ok, entonces si ustedes tienen la respuesta de cuál fue el mago que atravesó la muralla china, hablen para el primer pase doble. Y el segundo pase doble, ¿cómo lo vamos a regalar? ¿Con cuál pregunta? Bueno, muy sencillo. Esta es de aquí de México, ¿ok? Entonces vamos a preguntar, ¿quién es el mago que tiene al conejo más famoso de la televisión? Yo ya sé cuál es. Ok, entonces ahí está. Ahí está. Para que se ganen los pases dobles. Y que va a estar dobles con nosotros en la cena baile show. Ah, buenísimo. Por eso no dije que artistas venían, por eso dije que eran invitados especiales, porque ese mago que viene con el conejo va a estar en la cena show. Entonces, si saben quién es, va a estar el mago Jim en la cena y aparte ellos. Buenísimo. Entonces, si vienen magos para acá, ¿qué es lo que queremos ver todos nosotros? Pues magia, ¿no? Entonces, queremos ver magia. Adelante. Magia, claro, vamos sí. a ver. Vamos a hacer primero un juego de magia, ¿ok? Ok. Voy a sacar un paquete de cartas. ¿Sí conoce las cartas? Sí. Ok, perfecto. Vamos a guardarlo. Voy a mezclar un poco el paquete de cartas. Y fíjate bien, voy a mostrar primero a la cámara que todas las cartas son diferentes, ¿ok? Todas las cartas diferentes, ninguna carta repetida. Okay. Listo. Ok, quiero que me ayudes, quiero que tomes una carta, la que tú quieras, libremente. ¿Me quedo con ella? Sí, adelante, adelante. Muéstrala a la cámara que yo no la vea.
bien. Listo. Listo, tápala. Okay. Y te voy a prestar un marcador, ¿ok? Uh-huh. Quiero que le pongas una firma grande del lado de la cara, una firma grande. Igual la muestras a la cámara. Fírmale. Poderosa. Tienes que poner cosas así, muy de valor, exactamente. Si ponen el número de la tarjeta y el código. Pon la firma y la cantidad. Exacto. Listo. Perfecto. Ok, ahora voy a pasar cartas y me vas a decir alto donde tú gustes. Donde me digas alto voy a partir y vas a colocar tu carta. ¿Listo? Dime alto. Ok, coloca tu carta ahí, por favor. Listo. ¿Sí la vio bien la cámara? Sí. Perfecto. Las cartas, perdimos tu carta, escogiste una, la firmaste. Vamos a hacer unas mezclas aquí en la mesa. Y, bueno, tú puedes decir, bueno, a lo mejor el mago va a adivinar la carta de una manera como todos los magos lo hacen. Yo no lo quiero hacer así porque yo traje un invitado especial. Ok. Ok. Él es un amigo que viene desde Cuba y se lo voy a presentar. Aquí está. Ok. Ok. Es un patito. Él es muy inteligente y él puede adivinar la carta. Mira, vamos a colocar un momento el patito aquí. Y el paquete de cartas se lo voy a colocar aquí. Bien. Listo. Ahora, este patito va a encargarse de encontrar tu carta. Primero tienes que preguntarle, patito, ¿puedes encontrar mi carta? Patito, ¿puedes encontrar mi carta? El patito dice que sí, pero vamos a hacerlo más complicado porque todo el mundo puede pensar, bueno, es que el patito vio la carta porque él no lo tapamos. Vamos a vendarle los ojos para que no vea. Bien. Listo. Ahí está bien. Ahí va, ahí está. Con los ojos bien vendados, ahora sí. Que ya no vea nada y pregúntalo una vez más. Patito, ¿sabes cuál es mi carta? Patito, ¿sabes cuál es mi carta? Dice que sí. Ahora dile, patito, saca mi carta. Patito, saca mi carta. Agarramos aquí. ¡Ah! Y el patito viene y atrapa una carta. Mostramos. Y ahí está la carta. Y efectivamente, espera, suéltala. Ahí está. Tu carta firmada. Esa es mi carta. Mostramos. Y el patito adivina la carta. Un aplauso fuerte, por favor. Bien. Ya. Bueno, Mago Miguel, por favor. A ver, Mago Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy Mira, bien. Mira, vamos a hacer un experimento aquí. Vamos a ver qué te parece. Mira, tenemos una libretita. Uh-huh. Es una libretita común y corriente. Ok. Y lo que vamos a hacer es que vamos a abrirla aquí. Te voy a pedir el favor que pongas tú tu nombre. Vamos, esta hoja, la primera hoja, la vamos a personalizar, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Que sea la única hoja en el mundo que está con tu nombre, ¿de acuerdo? Bien, así okay. Es que ponle ahí hasta abajo tu nombre. La parte de por abajo. Por favor, hasta abajo tú ponle tu nombre. Listo. Ok, muchas gracias. Y ahora, fíjate bien, lo que vamos a hacer, ahí está el nombre de él. Ok. En un momento vas a pensar algo. Uh-huh. Y desde antes de que lo pienses voy a intentar escribirlo, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Fíjate bien, voy a escribir aquí. Fíjate, voy a escribir, dice, vas a pensar. Vas a pensar el número. Ahora ya sabes que vas a pensar un número. Ok. Ok. Ahí dice, vas a pensar el número. Uh-huh. Y para que nadie vea, pues lo voy a tratar de hacer atrás de mí. A ver qué tal salen los números. A veces salen todos chuecos, pero bueno. Ya está. Vas a pensar un número de 3 dígitos. Ok. 3 dígitos, ¿de acuerdo? Ya los... Ok. Puede ser, no sé, si piensas 98, estás mal, son dos. O sea, tienen que ser 3. Tres. ¿Okay? Bien, concéntrate. Tal vez los que más te gusten, los que más te llamen la atención, los que para ti signifiquen algo. Ok, listo. Ya los tienes, muy bien. Ahora sí, por favor, dinos cuál es el número que pensaste. Acuérdate que yo ya anoté un número. Ok. ¿Qué número fue el que pensaste? 184. 284, muy bien, ok. Entonces, lo que vamos a hacer... No, 184. Fue el número... ¿Mandé? 184. ¿No fue 284? ¿No fue 2? No, el primero, 2. ¿Qué fue el primero? 1. Bueno, yo no sé, pero mira. No. Sí, es ese. Ahí está, y tenemos el número 184. Ok. Está, bien. Ok. Ceci, ¿qué pasa acá? O sea, es como todo bien. Entonces, cosas así como esto te lo va, y de verdad me sorprendieron. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias. Y más que nada, por recordar que los magos nos mantienen todo el tiempo así. Y algo bien, bien importante, jamás perdamos la capacidad de asombro de toda la gente. Muchísimas gracias por estar acá. Esta es gracias su casa. A ustedes, bienvenidos a Nueva Corazones. Agradecemos mucho gracias, su invitación Ceci. Aquí. Ceci, muchas gracias por invitarnos aquí a su programa. Muchísimas gracias. Gracias, Ceci. Volvemos contigo. No te pongas.